Good night. Hello class, good evening. How are you today? Hello. Do you listen to me, class? Yes. Okay, listen. I was talking to Erica. She is not going to be in the class today because she is in mourn. Estaba hablando con Erika, ella no va a estar presente este día, está de duelo. Lamentablemente este día falleció su papá. Entonces, estábamos ahí, ¿verdad? Con ella platicando un ratito. That's why I'm here. A little bit late, but 1 minute late, but okay, we need to be considered with her because she lost her father today. And she is in a funeral home. Okay. Está en la funeraria, por eso va a estar ausente este día. Pero tenemos que continuar nosotros, okay? So here we go. Good evening, Eliel, Alexis, Pablo, Adalberto, Francisco, Tania, Hi, teacher. Jocelyn, hi, Francisco, Ernesto, Fanny. Xochitl is going to be a listener today because she's at work. Sarita, good evening. Barbara, Diana, Diana, Barahona,
Fatima, okay, thank you for joining. Good Let's evening, continue. Miss. Good evening, welcome everyone. I am so glad that all of you are Good here. evening, Miss. Good evening, and I hope that you had a great day yesterday. Espero que hayan tenido un día fabuloso ayer, okay, relaxing and enjoying with your families, okay, y disfrutando con la familia, because that is the spirit for that day. And here we go. I'm going to start presenting my PPT with you. Okay. And here we go. Do you see my screen? ¿Ven mi pantalla? Yes. Aún no, no está Hello. cargando. Yeah, there are some problems with Zoom. Some partners No. have reported, algunos compañeros han reportado que como que hay problemitas con Zoom. Se está cargando. Entonces les pido un poquito de paciencia, ¿verdad? Okay, here we go. Today is May 11th, 2023. And here we go. Okay. Okay, let's wait because today's Zoom is kind of weird. Today is in our agenda, we have video conference number 7, nuestra videoconferencia número 7. Activity number 1, greetings. Activity number 2, feedback. We have the objectives that one of you is going to help me reading. In the pre-task, we have to describe activities by using imperatives. To describe activities by using imperatives. We're going to be working at page 22 and at page 23. So pages 22 and 23. And here we have the objectives, okay? Who is going to help me reading the objectives? The specific objective and the class objective. Only one participant, please. Thank you, Alexis, please. Okay, teacher. Objectives. Specific objectives. Participant will be able to describe activities by using imperatives. Classic objectives. Participant will be able to identify and use imperatives. Excellent. Very well. So imperatives. Imperatives is an easy topic because probably you remember the imperatives. We use them every day, at every moment, but some traditional imperatives are the ones that your teachers used to say when you were in elementary or in high school. For example, silence, keep silence. Look at me, pay attention, close the door, open the window, open the door, yeah? And at home, we use them too. Y en la casa también utilizamos las imperatives. For example, turn on the light, turn off the light. Turn on the TV, turn off the TV. Okay? Plug in the charger, unplug the charger, yeah? And so on. Esos son los imperativos, lo que vamos a estar viendo en este momento. Okay? And here, a reminder again, class, for the homeworks and evaluations. There are still some people who are a little bit behind. Todavía hay personas, participantes, que están un poquito retrasados con la plataforma. Yo cordialmente les invito a que se pongan al día. Estamos ya en esta semana y el tiempo va volando. Mañana ya es viernes, ¿verdad? Y tenemos que irlas completando las tareas. Entonces, como recordatorio, uno de ustedes o una de ustedes me ayudará a leer esta slide en español que tenemos acá, ¿sí? Who is going to help me? Hello. ¿Quién me va a ayudar a leer en Spanish? Yo, Thank teacher. you. Okay. Okay, Alexis. Okay, mis tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Punto número 2. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas
Ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio es antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final es un día antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utilizará material de terceros en ninguna sesión. Ok, correctísimo. Entonces acá ya tenemos el recordatorio de las tareas y evaluaciones, ¿verdad? Debemos ir al día a día para que no nos represente ningún atraso. Recuerden que los problemas técnicos que suelen darse en las diferentes plataformas y con el internet o con la energía eléctrica, ¿verdad? En nuestro país yo no sé por qué, pero frecuentemente tenemos cortes de energía, aunque sean cortos, entonces ya se ve interrumpida su actividad en la plataforma, ¿de acuerdo? Y continuamos entonces con, perdón, no, con los requerimientos. ¿Cuáles serán los requerimientos que nos pide INSAFOR? Le vamos a pedir acá a Pablo. Pablo, hello, Pablo. Okay, please help me reading this in Spanish. ¿Me ayuda a leer Ok. esta diapositiva? Claro que sí. Requerimientos. Nombre completo para conectarse a la plataforma. En el caso de oyente, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y participación activa. Okay, thank you so much. Fabulous. Active participation, always. And Mr. Portillo. Hello, Oscar Portillo. Hello. Help me reading this slide, please, if you are so nice. Okay. Asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos clases genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 p.m. y 9:40 p.m. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Okay, thank you so much. So in other words, I don't have the authorization to give you permission to skip the class. No tengo yo autorización para darles permiso, ni la administración, ¿verdad? Se toma nota de lo que le sucede. Por ejemplo, ahora la situación con Erika, la voy a tener que reportar porque es su ausencia y es una niña muy cumplida, ¿sí? Entonces, en este caso, yo no le estoy dando permiso. Voy a reportar la situación por la que ella está pasando y la cual justifica su ausencia y luego se le reporta esto a INSAFOR. Luego, al final de la clase, uno de ustedes se quedará conmigo o una de ustedes para reforzar algún tema, aclarar alguna duda que tengan sobre el tema que estamos viendo o hacemos una práctica de reading, ¿verdad? Reading and pronunciation. Y acá tenemos la expectativa. ¿Cómo se espera que se vea, verdad? Todos con las camaritas encendidas, con el micrófono apagado. Los dos chats están disponibles vía WhatsApp y vía Zoom. Los breakout rooms siempre disponibles y siempre el botón de pedir ayuda para cuando me necesiten, si es que yo estoy en otro grupo. Y el respeto mutuo sobre todo, ¿verdad? Que eso sí lo hemos venido practicando y los felicito por eso. Entonces tenemos acá las fechas. Ya estamos acá en la semana 2. Hoy es día 11. El 16 de mayo van a tener que tomar mínimo su midterm. Pero si lo pueden tomar antes, yo les digo, les aconsejo que lo hagan antes para que no tengan ningún contratiempo y tengan tiempo suficiente. En ocasiones se nos presenta que no estamos digitando bien una palabra o una letra, se nos olvida que tenemos que usar el apóstrofe y digitamos una coma.
Entonces, para evitar esos inconvenientes y que le diga que, ¿verdad? Que está mal, le sale mal y dice, ¿y por qué me sale mal y que no sé cuál? Entonces lo hacemos con anticipación, ¿de acuerdo? Y luego iremos ya hacia la semana 3, del 17 al 23 de mayo, que pasará rápido también. Y la semana 4, donde tomarán su examencito final del 24 al 30 de mayo. Esperemos que todo nos salga bien y terminamos, ¿ok? Y pronto estarán en el Module Level 3. Entonces, seguimos con nuestra agenda. Si no hay preguntas sobre esto, y nos vamos con el feedback. If you remember class, we have been practicing with this conversation. Yes. How often do you check your email? Every 2 hours. Hours. The H is voiceless. You don't pronounce letter H. Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? And how often do you call your clients? I often call them once a week, once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, I need 2 volunteers to help me reading this conversation. ¿Quiénes van a hacer el feedback con la práctica oral? 2 participantes para leer esta conversation, please. Yo, Miss. Yo, Ok. Miss Jennifer. Ok, vamos Miss. con 2 y luego vamos con otros más, ¿verdad? Francisco y Medi, ¿y quién era la señorita que no me levantó la manita? No me apareció por acá. Yo. Ok, Diana. Comenzamos, Francisco y Diana, luego va Sarita con otro compañero, ¿de acuerdo? Comenzamos, Okay. Diana, perdón, Diana y Francisco. Okay, Okay. Miss. Okay. ¿Qué hubo, señor? Yeah, you, Francisco, you You, are you. Diana. Okay. How often do you check your mail? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to help connect with them at the time. You are right. Okay, thank you. Thanks. How often do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Now we're going to listen to Sarita and who was the other boy? ¿Quién era el otro chico? Me teacher. Okay, please, Oscar, you are John and Sarita, you are Ann. One, two, Okay. three, begin. Oscar, usted inicia. Okay. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients?
I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You're right. Very well, thank you. Remember to read together. I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week. The phrase is together. La frase va junta. Once a week. On Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Okay, two more participants to read this conversation. Dos participantes más para leer esta conversación. Hi, Miss. Okay, Ceci. Miss Cecilia Eunice, we have been missing you, okay? You are going to read Anne. Bueno, va a ayudar leyendo a Anne. Y necesito un compañero para que le ayude a Cecilia. Ok. Alexis. Alexis. Hi, teacher. Ok, you are going to read John and Cecilia is going to read Anne. Let's begin. One, two, three. Permítame que se me perdió la conversation. Aquí la tengo, yo se las estoy compartiendo. Listo, ok, ya la vi. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call team on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, thank you so much, class. Gracias, clase. I'm going to stop sharing this. Okay, so you see what's going on here with the platform. I don't know, but anyways, I'm going to call your names in order to take your attendance because it is exactly the time, okay? Bien, vamos con la asistencia, la primera ocasión. Brandon Alexis. Present. Okay, thank you. Cecilia Eunice. Present. Daniel Eduardo. Daniel. Absent. Diana Michelle. Present, teacher. Is here. Erika. Ah, okay. Fanny Melanie. Present, teacher. Thank you, Miss Fanny. Fatima? Present, teacher. Okay, great. I saw that you have vanished. Se desapareció justo en el momento, pensé. Francisco Antonio Coreas? Francisco Antonio Coreas? Ausente, Francisco Antonio Coreas. Presente. Francisco Antonio Coreas, ¿dónde está? Present. Ah, okay. Thank you. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you, sir. Jocelyn. Josie. Okay. Say hello. Eliel Jonathan. Here. Present, teacher. Thank you. Yes. José Francisco Mejía Salguero. Absent. Josué Isaac. Present, teacher. Thank you. Luis Benjamín. Absent.
Mayra Isabel. Mayra, absent. Oscar Daniel Portillo. Present, teacher, present. Thank you. Pablo. Present, teacher. Thank you, sir. Sarita. Present, miss. Thank you. Tania, Tania Lisbeth. Present, teacher. Thank you, Miss Tania. Teresa de Jesús. At the moment, she's... Present. Ah, you're here. Okay, thank you. Present. Xochitl. Me Xochitl, teacher. Xochitl is as a listener, and she's a little bit sick. Tulio. Tulio is absent at the moment. Okay. Now, class, let's continue with our feedback. Recuerden que les estoy pidiendo un poquito de paciencia porque con la situación de Zoom, ¿verdad? Entonces, acá. Bien, les estoy compartiendo pantalla. ¿Sí ya la pueden visualizar? Está cargado, teacher. Ajá, ok. Y no sé qué sucede con la plataforma, porque si fuera Zoom sería otro tipo de problema, ¿verdad? ¿Cómo es si fuera el internet? Pero sí está costando que cargue la plataforma los documentos. Entonces, acá, miren, vamos con el recordatorio de lo que vimos en la clase anterior. ¿Se recuerdan? Los frequency adverbs. Always, usually, normally, often, sometimes, okay, seldom, hardly ever, rarely, and never. Tenemos un porcentaje de frecuencia con la que se pueden utilizar. Los opuestos son always and never. ¿Se recuerdan que estuvieron ustedes creando sus rutinas? ¿Sí? También estuvieron trabajando este tipo de actividades, miren. ¿Se recuerdan? Escribieron su listado de actividades que realizan en el trabajo y completaron de acuerdo a la frecuencia con la que cada una de estas frequency words o adverbios de frecuencia se acoplaba a sus actividades que realizan en el trabajo y una actividad que nunca realizan, never. Al principio, una que hacen a diario, todos los días. Y la última, algo que nunca hacían. Entonces lo estuvieron compartiendo con sus compañeros. Y eso fue lo último que estuvimos trabajando, ¿sí? También entrevistaron a sus compañeros, ¿se recuerdan? Que crearon una entrevista. How often do you? En relación, yes. Ok, muy bien. Entrevistaron a tres compañeros, ¿sí? It was reading, writing, and speaking activity, ¿sí? Como consolidado. Entonces, ahora vamos a trabajar en ongoing activities at the workplace. Vamos a trabajar estas preguntas. How often do you write memos? Do you often give instructions to your coworkers? Trabajaremos este tipo de preguntas y ustedes van a contestar con la realidad, con lo que sucede en su área de trabajo, ¿de acuerdo? How often do you write memos? ¿Con qué frecuencia escribes memorándums? Sometimes, always, usually, hardly ever, or never. Do you often give instructions to your coworkers? ¿Usualmente le das instrucciones o a menudo le das instrucciones a tus compañeros de trabajo? ¿Dan órdenes ustedes? No. Ok. Entonces ahí, ¿cuál sería el frequency word a utilizar? Never. En el never. Never. Muy bien. Entonces, veamos si les puedo compartir las preguntas vía WhatsApp. Ajá.
hasta para la toma de captura del documento. Esto está un poquito lento, pero menos mal estamos acá, ¿verdad? Okay. And now I'm going to share it with you via WhatsApp. Okay, lo dije porque tenía anclado la conversación con Erika. Yo se los compartí, no les ha llegado todavía. Chicos, ¿no les llega la imagen todavía? No, vaya, pero no, me está pidiendo volverlo a cargar el sitio. No, no llega. No ha llegado todavía. Bueno, vamos a esperar. Pero anyways, ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? At page 21. Okay, esperen que se cargue esto. Para avanzar en el tiempo, chicos, at page 21, you have it in your manual, ¿ok? Ustedes lo tienen en su manual en la página 21. Ejercicio número 1. How often do you write memos and do you often give instructions to other coworkers? Esas son las dos preguntas que van en la página 22, de hecho. En la página 22 están, ¿sí? En la página 22. Okay. Veamos si logró cargar esto. Bien, lo voy a transferir a los breakout rooms. ¿Sí ya ubicaron las preguntas en su manual? Hola. Hola. Ok. Vaya, entonces. Ok. Ya. Yeah. At page 22. En la página 22, ejercicio número 1. So here we go. Ya. Right ever, miss. No, only speaking. Solamente es a contestar las dos preguntas que están en el ejercicio 1. Let's start. Le voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya sé cuál es. Ok, se las muestro. Es en la página 22, perdón. Acá está. How often el primer ejercicio. Es el ejercicio número 1. Olvídense de todo lo demás. Solamente estas dos preguntas. How often okay. do you write memos and do you often give instructions to your coworkers? ¿Ok? ¿Sí? Okay. Bien. Yeah. Page 22. Miren cómo va para arriba esto. Está súper bien raro. Miren. Ya la envió Alex. Ya la envió Alex. Ok, thank you. Thanks, Alex. And now I'm going to transfer you to the breakout rooms, okay? I'm going to send you the invitation right now. Here we go, class. The invitation has been sent. Do you see it? Observa la invitación para que se unan. Okay, thank you. Great. Go to your groups. Okay, Oscar, group number 1, Tania, group number 1, Fátima, Francisco, and Fátima oyente. Why, miss? As a listener. Sarita, go to group number 2. Okay, Fátima, remember you need to join the group. Tiene que unirse al equipo, Fátima, para que le cuente la asistencia, igual a Sarita.
And I need Xochitl in group number 3. Okay, go to your groups, guys, please. Okay, Sarita, go to your group. Oscar, Portillo, I need you in your group. Go to group number 2, please. Únanse a sus equipos, por favor, cuando les sea posible y tengan mejor su internet. We finished, Miss. Okay, tell me, Francisco, your answers. Sí. Okay, tell me your answers. Dígame sus respuestas. La primera es sometime. Okay. Y para la segunda, never. Never. Sí, never. Okay, and Diane. Never the both entries. Okay. Okay. And Tania. La primera never teacher to never también. Okay, in both of them never. Okay. Never. Let's return them to the main session room, because sometimes you give orders to your partners when you say, "Hey, I need you to print this. Necesito que me imprimas esto." No, okay, me. O llega usted y le dice solo, imprimí esto. ¿Sí? ¿Sí? Esas sí son orden. Y luego se enoja el compañero o la compañera porque le dice, uy, cree que es la jefa. ¿Sí? Cuando le decimos, ¿me puedes hacer el favor de imprimirme esto? O necesito que me ayudes a imprimir esto, por favor. ¿Sí? Se siente diferente, ¿verdad? Sí. Ok, y así no nos metemos en problemas con los compañeros, ¿sí? Entonces bien, regresemos. Ok, muy bien. Okay. Here we go. Let's return. Bueno, parece que el problemita con Zoom se está generalizando, ¿verdad? Acá están compartiendo algunos compañeros que les está dando problema para el ingreso. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia con la plataforma ahora. Porque ya ven que no es... Sí, es que la plataforma está dando problemas, ¿verdad? Así es que se les pide un poquito de paciencia. ¿Se escucha mejor ya? ¿Sí? Vaya, muy bien. Entonces esperamos a los otros compañeros que regresen y que la plataforma les permita ingresar, regresar, ¿verdad? Okay. As I was saying in class, in some cases, we give instructions to our coworkers and we don't notice. En algunas ocasiones, le damos órdenes a los compañeros y no nos damos cuenta. Y luego ellos no nos miran con ojos agradables. Porque le dice, ajá, le dice, ¿qué podría ser una orden? Podría ser, móvete de ahí. Ajá, en lugar de decirle, permiso, con permiso, o puedes moverte. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Entonces, son órdenes que no deberíamos de dar. ¿Qué tal si le decimos, me das permiso, por favor? ¿Podés moverte un momentito? ¿O me das espacio, por favor? Sí, de eso vamos a estar hablando ahora. Y les voy a compartir, pero voy a necesitar que uno de ustedes le tome screenshot a lo que les voy a presentar por el problema que estoy teniendo, ¿verdad? Que se está volviendo como lento la plataforma y no lleva más tiempo. Vean, en lo que se comparte acá, porque yo ya estoy compartiendo mi pantalla, ya está cargando. Entonces, okay. Bien, vean acá, imperatives. Espero que ya lo puedan visualizar. Imperatives. In the yellow box, we have some commands. I need one of you to help me reading this. ¿Quién me va a ayudar a leer? No se ve nada. Está cargando. Todavía está no. Cargando, no se ve nada. No carga. Vaya, entonces esperemos un ratito porque sí. Ya cargó. Ya cargó. Ok, entonces tómenle una screenshot porque luego vamos a trabajar con eso, ¿verdad? Son un grupo de oraciones imperativas. Algunas de ellas ya estamos acostumbrados a ellas, ¿sí? Amor. Ok, excelente. Muy bien, fabuloso. Entonces, ¿quién me va a ayudar a leerlas? Hi, teacher. Ok, thank you. Alexis, go ahead. Sit down, close the door, open the door, open the window, go to the board, wash your hands, wash your mouth, brush your teeth, comb your hair, wash your face, keep silence, don't eat, walk the dog, don't talk, eat the vegetables, don't eat candies, don't shout, don't park here, don't smoke, look behind you sit up, wear a face mask, use hand sanitizer. Thank you so much. So here, class, we have affirmative and negative imperatives. Imperatives in some books, you are going to find them as commands or orders, pero son gramaticalmente oraciones imperativas. Todas son oraciones completas, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que notan ustedes en cada una de estas oraciones imperativas? ¿En qué se diferencian a las otras oraciones que regularmente trabajamos? No tienen un sujeto. Correcto. ¿Por qué? Porque el sujeto ya va implícito. Es como que yo le diga, Eliel, read the sentences. Ahí le estoy diciendo, Eliel, ¿por qué? Porque tengo varios participantes, pero si yo solo le digo, read the sentences, ahí todos tienen que leerlas. Cuando vamos a los breakout rooms, si yo les digo, practice the conversation, ahí no les menciono ningún sujeto, es una oración imperativa. Practice the conversation, ¿ok? Create a conversation, creen una conversación. Esa es una característica de las oraciones imperativas, no llevan sujeto, porque se sobreentiende que es directamente a la persona con quien estamos hablando, ese sujeto, you, ya va implícito. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre este tipo de oraciones? Ok, no hay preguntas. No, teacher, no question. Ok, todo claro, muy bien. Entonces creo que no van a tener problemas ustedes escribiendo oraciones imperativas. Esta, keep silence. ¿En cuál lugar podemos encontrar esta, incluso en banners? ¿En qué lugares podemos encontrar esa oración imperativa? Keep silence. En los parqueos. Guarde silencio. In a hospital, another place, otro lugar. Biblioteca, library, bookstores. Bookstore es librería. Library es biblioteca.
¿Cuál library, de los... okay. Library. Library. Well, okay. Hospitals, library. Room de clase. ¿Dónde? Room de clase, algo así. Salón de clase. Ah, okay. Sí, in the classroom. Very well. The classroom. Okay. Fíjense que aquí me está enviando una imagen un compañero Francisco Deming, que así es como nos visualiza ahí en WhatsApp, pero ahí no sé si es la plataforma o si es a usted, Mr. Francisco, es la plataforma o es el internet. ¿Cuál será el problema ahí, chico? No, es la plataforma, Miss, porque todo lo demás sale bien. Ajá, entonces sí creo que es la plataforma, ¿verdad? A mí... Porque algunos no han ingresado y les está dando problemas para ingresar. Diga. Yo sí puedo verlos a todos los que tienen encendida la cámara. Yo creo que sí, sí me ven, ¿verdad? Yo sí los veo a los que están con cámara encendida. Entonces quizás a uno les está presentando más problemas que a otros. Bueno, entonces veamos que hay algunos lugares donde se ven más comúnmente estas oraciones imperativas, ¿verdad? Don't eat. Where do you see that imperative order or command? Don't eat. No comer. ¿Dónde será? ¿En qué lugar? En la iglesia. In the bank. Okay, at church, in class. In the bank. At the bank, okay. In a library. Yes. Or teacher. Yes, very well. In a store, en una tienda, porque va a manchar lo que va a ir a ver, a comprar, ¿verdad? A tocar. At the movies. At the movies, don't. Nah. Okay, no food allowed. No se permite que usted lleve comida. Okay, don't bring food. Pero sí la puede comprar, sí puede comer. Okay. And then here you have some of the traditional routine and commands. Wash your hands, wash your mouth, brush your teeth, comb your hair, wash your face. Yes. Y lo que siempre nos dice el doctor y toda la gente, don't smoke. ¿Verdad? Look behind you, mira hacia atrás. Look behind you, mira hacia atrás. Sit up. Is different from sit down. Sit up, sentarse bien, siéntese bien. Sit down, sentarse. Wear a face mask, you know what it means. Use hand sanitizer, use alcohol gel, que es como le llamamos nosotros, pero es hand sanitizer, ¿verdad? Ok, muy bien. No hay problema hasta el momento. Entonces, continuamos. Les quiero compartir el manual. Espero poderlo compartir porque ya hice clic acá y no me mueve. Ok. I need you to give me 1 minute so I can share the manual with you. Okay. Here we go. Now everybody got back. Todos lograron regresar. Qué bueno, fabuloso. And here we go. Okay, let's wait for this platform to share. It is loading, I think. Porque cuando se me aparece en gris la leyenda, now you are screen sharing. Ahora sí ya la visualizan, ¿verdad? Sí, teacher. Okay. So here we go. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new data for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. I want to point out something. Uy, si hasta para mostrar los colores. It's kind of slow. Please send this package. Yes, ma'am. I want you to notice this. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date
for the general meeting. Right away, right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. Supervise. Okay. Pay attention. Mom. Ma'am. 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 Yeah. This is the full word is madame from French. This word has been taken from the French language. Esta palabra se ha sido tomada de la palabra madame, que significa señora en francés. Ma'am. Ma'am. Yeah. And yeah. Date. You have the new date for the general meeting. La nueva date. Fecha. Date. Date. Right away. Oh. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Sí, aquí tienes. Here you go. Aquí está. Aquí tienes. Oh, and look, please supervise the new interns. Supervise the new interns. Algo que tienen que fijarse. Ma'am se utiliza con esa palabra solita, como que le diga, sí, señora. No, ma'am. Señora. Pase, señora. Ma'am. Porque Mrs. también se utiliza para señora, pero con el apellido de casada de la señora, ¿sí? Con el apellido. Usamos ma'am sin apellido, ¿de acuerdo? Eliel creo que levantó la mano. Sí, teacher. Solo para saber la, la traducción de right away. En este momento. En este momento. Ok, perfecto. Ahora. O podría ser ahorita lo que decimos nosotros, pero justo. Right away, en este momento. De inmediato. Yes. Okay. Okay. So thank we you. Say, we go again. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke. Please supervise the new interns. Absolutely. So you know that you are going to practice this conversation, okay? If you don't have the manual at hand, I would like one of you to take a screenshot and share it via WhatsApp with the class. Yes, Francisco? ¿Cómo dijo que cuando era con el apellido de casada? Mrs. 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 Okay. For example, Mrs. Córdoba, Mrs. Osorio, Mrs. Hernández, Mrs. García, con el apellido, pero ma'am, sin apellido. Good afternoon, ma'am. Buenas tardes, señora. Good evening, ma'am. Good morning, ma'am. Okay? Okay. Okay, so thank you, Alexis. You shared the conversation. And right now, class, I'm going to transfer you to the breakout rooms. Listen, you are going to practice the conversation, you switch roles, and you complete the following commands. Y basándose en esta conversación, van a completar estas commands, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por commands? Necesito que alguien me ayude a leer la información que está en exercise number 4, en el ejercicio 4, please. One volunteer, one girl. You. Okay, Francisco. Command are direct instructions or order to do something. Okay. Use please, twice. The command. The command. The sound more polite. Polite. E.g. Please place an order for more boxer. Call the supervise, please.
Okay, please place an order for more boxes. Call the supervisors, please. La estructura va así. Commands are direct instructions to do something. ¿Qué vamos a entender por commands or imperatives? Son instrucciones directas para que se realice algo. Por eso les decía, como es directo, de mi persona hacia su persona o de su persona hacia mi persona, entonces se sobreentiende que el pronombre personal es you. Para suavizar la situación, entonces decimos please. Puede ir al inicio o al final la palabra please, por favor. Pero si la palabra please va al final de la command or instruction, antes de la palabra please debemos escribir una coma, ¿sí? Cuando la palabra please va al inicio de la command or order o imperative, no lleva coma. Fíjense en los ejemplos. Please place an order for more boxes. Ahí no lleva coma, pero en el segundo ejemplo sí. Call the supervisor, coma, please. ¿De acuerdo? Eso es puntuación. Entonces, I transfer you to the breakout rooms and you practice the conversation, switch roles, and complete the commands that are in exercise 3. Use the conversation above as a reference, okay? Vamos a utilizar la conversación que está acá como referente so you can complete these commands or imperatives. Is that okay? Is it clear? Yes? ¿Sí? Ok. Y ahí... Yes, teacher. Ok. Y comparten también la imagen de las oraciones. ¿De acuerdo? Sí. Veamos en el chat qué escribieron. No, no había escrito nada. Ok. I'm going to transfer you to the breakout rooms. Bien. Go to your groups. Voy a asignar a unos compañeros que salieron por problemas de conexión o la plataforma. ¿De acuerdo? Fátima, al equipo número 2. Josué Isaac, al equipo número 3. Oscar Portillo, al equipo 3. Tulio, hello Tulio, welcome. Tulio. Hello teacher, perdón hello. Que acabo de salir de trabajar, perdón. Sí, no hay problema, bienvenido. Tulio, lo estoy gracias, asignando teacher. En este momento al equipo 4. Okay, perfecto, gracias. Okay, great, bueno. See you. Jocelyn, al equipo 4, por favor. Okay. Oscar Portillo, al equipo 3. Oscar Portillo lo transfería al equipo 1. ¿Ok? Dio la invitación, Oscar Portillo. Memo, yes, seeker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervisor the new intern. Absolute. Sí.
Diana está como oyente, ¿verdad? Sí. Ya intercambiaron roles. Sí, teacher. Sí, yes, teacher. Sí, teacher. Léanlo, por favor, quiero escuchar la pronunciation. ¿De acuerdo? Y bueno, hagámoslo al revés, entonces inicia tú. Ya. Okay. Please see the packet. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of Doc's memo sticker, please. So, here you go. All in looking, please. Supervisor, the new interns. Absolutely, absolutely. Okay. Switch. Okay. Intercambio de roles. My inicio. Please send this package. ¿Cómo se pronuncia package? Package. Ah, package. Bye. Please send this package. Yes, ma'am. Do you know owning Elsie? Actually, yes. Please write a memo about your new day for the general meeting. Right away, give me one of two of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervisor to new inter. Absolutely. Okay, only remember that we say, yes, ma'am, do you need anything else? Do you need anything, algo más? Anything, algo. Anything. Anything significa algo. Anything. Anything else, algo más. Porque else significa más. Anything else, algo más. Acá está Mr. Portillo, Oscar Portillo, va a practicar la conversación con Francisco Ernesto. Ok. Perfecto. ¿Que inicie él o inicie yo? Cualquiera. Inicia usted. Bueno. Please send this back, Jacob. Yes, mom. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right, Iwa, give me one of those memos sticker, please. Sure, here you go, oh, and look, please, supervisor to new inter. Absolutely. Ahora inicia tú, yo te respondo. Okay, please send this page. Yes, man. Package. Package, sorry. Package. Package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Excellent. Now answer and complete the commands or imperatives, okay? Okay. Okay. Okay, very well. La primera sería, please write, para completarla, porque sería, please write. Hello, teacher. Hello, did you finish the practice? Yes. Yes. Did you answer did you complete the sentences? Completaron las oraciones. Yes. Okay, yes. I would like to listen to Teresa de Jesús and Tulio reading the conversation. Tulio es oyente. Yo solo estaba escuchando a Lick porque no entendía de qué, ¿verdad? Pero sí estaba escuchando cómo están completando las oraciones, pero no. Como recién me había incorporado. Pues sí, pero en WhatsApp tiene la conversación que estamos practicando. Ah, ok. Ahorita reviso. Ajá.
para que practique la conversación, la pronunciación, aprovechando Perfecto, que listo, está buenísimo. disponible en este momento. Porque a veces no nos lo permite el internet. Teacher. Yes. Ya lo vi. Uh-huh. El actually, yes, ese actually, ¿cómo se traduce? En efecto, sí, en efecto. En realidad, sí. Sí, en realidad, sí. Ok. Nunca lo voy a traducir como actualmente. No, 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 no. Ajá, entonces sería de hecho, en efecto, en realidad, ¿sí? Ok, okay. Perfecto. Tulio. Sí. And Teresa. Teresa, okay. You begin. Yes. ¿Quién soy yo? You are Luke. Luke, okay. Please send this package. Yes, ma'am se pronuncia. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything or anything? Anything else? Anything else. Okay. Actuality. Yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you do. Here you go. Whoa. Oh. And look, please supervise the new internet. Absolutely. Absolutely. Okay. Absolutely. Absolutely. Yes, that's okay. It. Absolutely. Y absolutely. Ma'am. 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 Ajá, que significa señora, pero no decimos el apellido de la señora. Es como que yes, yo diga, es como que yo diga, Mrs. Ramos, cuando decimos Mrs., que significa señora, le decimos el apellido a la persona, a la señora. Pero cuando decimos ma'am, no hay necesidad de apellido, no se usa, ¿ok? Ok. Ok, now let's get back to the main session room. Me esperan porque ya ven cómo está la plataforma, ¿ok? Wait for me, please. Okay. Thanks. Ok, thank you. Okay, let's wait for the other partners. Okay, let's wait that the platform, you know. Okay. A couple of seconds. So it lets me share my screen with you. This is still in gray, but now it is getting green, a little bit green. Let's wait. Okay, now you can see my screen. And here we go. Class, exercise number 3. Figure it out, okay? Complete the following commands. Use the conversation above as reference. And let me see. Number 1, a memo about the new date. The missing word is? Right. Write a memo. Write, about.
write about the new date? Write a memo about the new date. Now, number two. Need one of those stickers. Give me one of those stickers. In number three, the new interns, the missing word is supervise the new interns. Okay, very well. Congratulations. I think that it is not a big deal. The topic for today, right? Creo que no es el gran problema el tema del día, ¿verdad? So, class, what are you going to do right now is this. You are going to make it personal. You are going to personalize this conversation. Let's imagine that Sarita and me, we are in this conversation. So, Sarita, teacher Irma, and I say, if I say, for example, please send these exams to the principal. Por favor, envíele estos exámenes a la directora. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting with the parents. ¿Verdad? Por favor, escriba un memo acerca de la nueva fecha for the general meeting with the parents. Para la reunión general con los padres de familia del colegio de Sarita. Right away, give me one of those memo stickers, please. Yeah? Or right away, give me one of those pieces of papers. Deme una de esas hojas de papel. Sure, here you go. Oh, and Sarita, please supervise the new teachers or the new nannies. Absolutely, sí, lo vamos a hacer personal de acuerdo al puesto de trabajo en el que estamos. Sarita trabaja en un colegio con niños pequeños, por eso fue que hice la sustitución parecida, ¿sí? Captamos, expliqué lo que quiero que hagan, sí. Ok, entonces lo van a personalizar y luego intercambian roles y luego lo vamos a presentar acá. Lo practican en los breakout rooms y lo vamos a presentar acá en el salón principal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Miss, a question. Yes, tell me. Dígame. Haga la pregunta. Es que casi no se le... Bueno, no se entendía porque yo la escuchaba cortada, no sé si los demás, pero el diálogo es que lo vamos a hacer así o cómo. El diálogo lo van a adaptar de acuerdo a sus puestos de trabajo, ¿sí? Van a hacer los cambios necesarios para la fecha, la reunión con quién. En el caso de usted, yo dije con la nueva fecha para la reunión general con los padres de familia, with the parents, ¿verdad? Entonces, cada quien le va a ir haciendo los cambios ahí adecuados de acuerdo a los puestos de trabajo que tienen, ¿sí? Porque puede ser with the coordinators, with the supervisors, with the clients, dependiendo el tipo de trabajo que ustedes realicen, ¿sí? ¿Y será personal o tercero, Miss? Disculpe. ¿Personal o terceros? ¿De nosotros a otras personas o de personas a nosotros? No, ahí lo van a hacer ustedes como ustedes consideren convenientes, ¿sí? Usted lo va a hacer como considere conveniente, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí comprendimos lo que vamos a hacer en la actividad. Yes. Ok. Actividades diarias. Yes. Now go to your groups. Ahora váyase a sus grupos. Ok. Y comienzan la creación. Recuerden que la conversación la vamos a compartir acá para que todos escuchen la creación que han hecho ustedes. Okay. Vamos a compartir la conversación acá en el main session room, ¿sí? Ya les envié la invitación. Hoy se aparece ahí.
Oscar Portillo, lo necesito en el salón 1. Tania Osorio, váyase al salón 1. Teresa, la necesitamos en su salón número 4. Ok, Teresa. Que a mí me sacó de la plataforma el internet. Ah, pero fíjese que no me aparece acá afuera. La voy a enviar a un equipo y luego la voy a transferir. Porque ahorita otro. Me reintegró al salón principal. Ajá, vaya, entonces acá me dice que no se ha unido. La voy a unir a un grupo y luego la regreso a este otro equipo, ¿de acuerdo? Vaya, la voy a enviar al salón y, okay. Número 3 y luego se regresa a este. Ok. Ok. Bien, ya le envié la invitación. Sí, mira la invitación, Teresa. Ok. Recuerden que van a recrear la conversación, ¿verdad? Con las actividades que vayan adecuadas a los puestos de trabajo de ustedes, pues esas actividades para la reunión. Ok, Mister. Ok. No sé si nos podría ayudar para ver cómo empezamos. Es que como son 4 acá, entonces 2 personas, es la misma conversación para todos, ¿verdad? Pero entonces sí, imaginémonos que usted, Alexi, comienza con Pablo. Entonces sería, please send this. ¿En qué trabaja usted, Alexis? Yo trabajo en ANDA. Pues sí, pero su función es que ¿qué hace? Reparar tuberías. Ah, ¿y Pablo? Yo soy inspector de calidad. Entonces tal vez vamos con Pablo, ¿verdad? Porque Pablo, ajá, digamos que va a supervisar la calidad de los trabajos que hacen en el departamento de Alex. Entonces sería, please send this what? Envíe los reportes, report. This report. Uh-huh. Y luego le contestan, yes, sir. Acá no va a ser ma'am, sino que va a ser sir. Sería yes. S-I-R, sir. Es una supervisora la que tengo yo. Pero entonces sería, es que aquí, oigan, me va a ser la conversación entre ustedes, no entre la gente real. Entonces le diría, yes, sir. Sí, señor, ¿verdad? Porque no le va a decir a Alexi, yes, ma'am. Pues sería, yes, sir. S-I-R, sir. Uh-huh. Yes, sir. Do you need anything else? ¿Necesita algo más? Actually, yes. Please write. Y entonces sería, please write an email about the new date for the general meeting with the providers, for example, con los proveedores, ¿sí? Yes. O sobre los nuevos estilos, ¿verdad? Que se están presentando también. Ok, pero sería the new. No, de la mesa. The new meeting. No, de la mesa. The new meeting. Ok, the new date for the general meeting with the new designers. ¿Sí? Con los nuevos diseñadores. Ajá. Y luego ahí pueden continuar la conversación tal cual, ¿sí? Solo son pequeños cambios, ¿de acuerdo? Correcto, de acuerdo. Ok, muy bien. Y luego lo practican las chicas también, ¿sí? Acá está Cecilia y Xochitl, pero si va a trabajar Alexis y Pablo, la misma conversación dirían las chicas. Lo único que ya no dirían, yes, sir, sino que ellas continuarían diciendo, yes, ma'am, ¿sí?
porque están hablando dos mujeres. No le va a decir yes, sir, sino que yes, ma'am. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, comiencen y seleccionan okay. quién va a presentar la conversación en el main session room, en el salón principal. Ok. Ok, teacher. Ok, bye. 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 Vaya, entonces Alexis, ya quedamos un poco adelantados nosotros. ¿Qué dice Marcia? Sí, es lo más, está un poquito más complicado. Vaya, por ejemplo, yo ya hice eso, como les dije, ¿va? Donde dice Marcia, actually, just please write a memo about the new tale for the general meeting. Por ejemplo, yo puse, yes, please write a memo about the new call time rules. Por ejemplo, en mi trabajo, las nuevas reglas de tiempo para contestar la llamada. Ya Marcia contesta. Si quieren, contesten eso de Marcia. No, Luke sería el que sigue. ¿Entendieron? Right. Oh, wait. Pero es que no sé qué meterle, porque como usted le puso ya las nuevas reglas de tiempo. Es... ¿Y quién le pondría? ¿Usted, Estefan? Maestra. Es que miren, la conversación, perdón. Permítame, la conversación, así como la está platicando Fátima, es la misma conversación para todos. Lo único que cambiarían, porque ya crearon una conversación, es que imaginémonos que Fátima inicia la conversación. Entonces, la practica con usted, Francisco. Entonces, usted no le diría yes, ma'am. Aquí no tiene que cambiar. Pero si usted practica la conversación, por ejemplo, con Sarita, la misma que va a practicar con Fátima, ¿ok? Y usted inicia, entonces Sarita no le va a decir yes, ma'am, le va a decir yes, sir, S-I-R, yes, sir, porque no le va a decir sí, señora, ¿verdad? Le va a decir yes, sir, do you need anything else? Y continúa la misma conversación, es decir, es una conversación por equipo, pero ya adaptada así como lo hizo Fátima, a uno de los empleos de ustedes, si no van a crear cuatro conversaciones. Sí. Ajá. Sí, Francisco. Yes. Ok, muy bien. Entonces eso es, y a practicarla. Okay. Ok. O sea, voy a empezar a escribir todo lo que puse. Ok. Hello, finished. The creation of the conversation. ¿Terminaron de crear la conversación? Sí, en eso estamos. Estamos, teacher. Ok. Entonces acá están Francisco, Ernesto, Tania y Oscar Portillo, porque Diana está como oyente en este momento, ¿verdad? Correcto. Ok, muy bien. Recuerden que esta conversación, al regresar, la van a compartir en el salón principal, ¿ok? Ok, solamente, teacher, que creo que estamos haciendo de diferentes cada uno, porque no trabajamos en diferentes... Pero oigan, es que nos tiene que hacer tres conversaciones diferentes, es una nada más, si no aquí no vamos a estar... Vaya, por ejemplo, deciden la de quién, por ejemplo, imaginémonos que comienza Tania con Francisco y dice, bueno, la vamos a hacer considerando el puesto de trabajo de Tania. Tania, where do you work? ¿Dónde trabaja Tania? Tania, ¿dónde trabaja? En call center. Ah, igual que Diana y Portillo, Mr. Portillo.
Pero también la otra niña, Erika, Fátima. Sochi, y Erika. Fátima. Y Sochi, somos compañeros. Ah, vaya, entonces vámonos, como hay dos participantes que están en la misma empresa, entonces sería, imaginémonos, please send this, y le contesta a Oscar Portillo, yes, ma'am, do you need anything else? Y usted le dice, actually, yes. Please write an email or a memo about the new date. Yo había colocado, teacher, actually, yes, please help me confirm the order, que es lo que nosotros hacemos, proceso de ventas. Ah, vaya, perfecto. Entonces, ok, muy bien. Y entonces él le dice, right away, ¿verdad? En este momento. ¿Y qué más le va a contestar él? In 5 minutes, como dame 5 minutos. Ok. Sure. Heard you. No, porque como usted no le está dando nada a él ni él a usted. ¿Verdad? Entonces ahí es donde yo veo la situación, cómo lo podemos adecuar. Sí. Porque usted le está pidiendo que le dé una confirmación de órdenes, ¿verdad? Sí, sí, como una ayuda de proceso de. Ajá, entonces sería right away. Give me one of those. Sí, memo stickers para irlos pegando ahí. Or order stickers, imaginémonos que usan stickers para clasificar las órdenes, ¿sí? Give me one of those order stickers, please. Y luego continúan, sure, here you go. Oh, and Oscar, please supervise the new interns or the new employees or the new staff. Absolutely. Y luego lo practica también. ¿Podría ser, teacher, the new mates como compañeros? New mates. Sí, the new partners or coworkers. Partners, yeah. The new partners. Coworkers o partners. No problem, they are the same. Y luego esa misma conversación la van a practicar con Francisco, ¿de acuerdo? Okay. De acuerdo. Porque si no, todos van a tener que hacer serían como 6 conversaciones, como van a intercambiar rol, ¿sí? Bien, sí. Recuerden que esta conversación la van a presentar en el salón principal, ¿sí? Okay, teacher. Okay, teacher. Okay. Pero se comparten la conversación, ¿ok? Para que todos sepan lo que van a decir. Sí, ahorita la modifico en lo que usted me corrigió y la comparto con él. Ok, great. Hello, class. Everything okay? Hello. Is everything okay here? ¿Todo está bien por acá? Ok. Yes, teacher. Almost done. Casi terminan. Yes. Solo estamos escribiendo. Ok, excelente.
Ok, ahí mandé la conversación, Cecilia, por mensaje del grupo. Lo único que donde dice yes, sir, es la pronunciación, la que escribió, porque tiene que ser con I, yes, sir, pero se escribe sir, ¿verdad? Así. Ok, es lo único. Yeah, correct. That's it. Absolutely. Correctísimo, así es, sir. Okay, thanks. Se escribe sir, pero se pronuncia sir. Okay. Bien. Y me gustaría oírlos practicar. Okay. Cuando lo tengan ahí. Cuando ya todos digan que ya la tiene. Ya. ¿Están listos para? ¿Alguien puede practicar ahorita? Claro que sí. Va. Ya comenzamos, ¿verdad? Sí, ahí está. Please send this report. Yes, sir. Do you need anything else? Actually, yes. Please write an email about the new site for the general meeting. Right away. Give me one of those brochures, please. Sure. Hugo and Pablo, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, teacher. Excellent. Y ahora las chicas que practiquen okay. Eso, pero lo único que le van a cambiar, yes, sir. Van a decir lo que está acá, yes, ma'am. Porque como son, pero Xochitl es oyente, no va a poder practicar. Entonces, Ceci practica con uno de los caballeros. ¿Sí? Ok. Ok, ¿quién va a practicar con Ceci? ¿Niños? ¿Alexis o Pablo? ¿Sí? Ok, yo puedo, Pablo. Yo puedo. Ah, ok. Va, ok, dale, begin. Dale. Ok. Please send this report. Yes, sir. Do you need anything else? Actually, just please write an email about new style for the general meeting. Right away. Give me one of those brochures. Sure. Here you go. And Cecilia, please supervise the new interns. Absolutely. Excellent. Okay, great. Miss. Very well. Great, great, great. Bueno, ahora tienen que decidir quiénes van a presentar esta conversación en el salón principal. Okay. Okay. Bye, you make the decision. Hagan la decisión bye. Y sigan practicando para ver quién los va a representar. Okay. Es lo único. Okay. Okay, bye. Entonces... Hello. Hello. Hi, teacher. Okay, practice. Yeah, we practice. ¿Ya practicaron? Sí.
Yes. Entonces, yes. ¿Quiénes lo van a compartir representando al equipo en el salón principal? Teresa y yo. Le toca a Elio y a Teresa. ¿A quién dice? Sí, es que ellos están de oyentes, entonces. Ay, sí, es cierto. Bueno, ajá. Ni modo. Entonces vamos a regresar ya al salón principal. Les tomo la segunda asistencia, y comenzamos con la práctica, ¿ok? ¿De acuerdo? Okay, muy bien. Perfect. Okay, I'm going to call your names to take your second attendance. Le voy a tomar la segunda asistencia. Y luego iniciamos con las presentaciones por equipos. Jocelyn, yo contestándole, ya está acá. Qué bueno que ya ingresó. Ya vamos, reingresó, ya vamos a tomarles la asistencia nuevamente, ¿ok? Brandon, Alexis. Sí, sí. Brandon, Alexis. Here, teacher. Ok, thank you. Miren, activen el micrófono que me hacen sentir como que o ustedes perdieron la conexión o yo perdí la conexión y el corazón siento que se me sale, ¿verdad? Porque sigue, hoy ha estado... No sé si es la plataforma, no, o no puede ser que todos los internet de la mayoría, ¿verdad?, esté fallando esta noche. Sería demasiado coincidencia. Ceci. Oye, el apocalipsis, teacher. Ay, esa. Uy, present, no, no sé. Thank you, present, Ceci. Teacher. Thank you, Cecilia. Daniel Eduardo. Here, teacher. Okay, thank you for joining, Daniel Eduardo. Diana Michelle. Diana, she los de Connectivity. Parece que perdió conexión. Ok. Erika is in mourn. Erika está de duelo. Fanny, Melanie. Fanny, Melanie Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Fátima. Present, Fátima. Teacher. Thank you, Miss. Francisco Antonio Coreas. Present, Miss. Thank you. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you, sir. Jocelyn. Present, teacher. Thank you. Eliel Jonathan. Present, teacher. Thank you. José Francisco Mejía is absent. Josué Isaac. Josué perdió la conexión total ahora. Porque había ingresado. Ay, qué lamentable. Luis Benjamín, absent. Mayra, absent. Oscar Daniel Portillo. Present, teacher. Thank you. Pablo. Present, teacher. Always here. Siempre acá, Pablo. Very responsible. Sarita, también very responsible. Present. Thank you. Tania.
Present, teacher. Thank you, Tania. Teresa de Jesús. Teresa. Teresa de Present, Jesús. Teacher. Thank you, Miss Teresa. Present. Xochitl. Me, teacher. Okay, thank you. Tulio. Present, teacher. Okay, thank you. Okay. Pero miren, a pesar del problema con la plataforma y con el internet, estamos acá, ¿verdad? Okay. So, now, class. The first presenters are in team number one, we have Dani, Eduardo, Francisco, Ernesto, Oscar Portillo, and Tania. Who are the representatives from that team? Desde ese equipo, ¿quiénes son los representantes? Oscar y Francisco, teacher. Tania and Fran. Okay, begin, please. Comienzan, chicos. Okay. Sería, ¿quién, teacher? Francisco y Oscar. No sé, ustedes deciden quiénes. Pregunta cuál Francisco, vemos tres. Ay. Ok, entonces sería, bueno, es que en el equipo, los que estaban en el equipo, niña. Veamos, sería Francisco, Ernesto y Oscar. Boys. Okay. Okay. Begin. Okay, voy a iniciar. Sería, please submit this request. Yes. When you need something else? Actually, yes. Please help me to confirm the order. Right away. In 5 minutes, order a sticker, please. Sure. Here you go. Oh, please supervise the news mate. Absolutely. Congratulations. Very well done. Excellent. Now in team number two. Let's see. In team number two, we have Fanny, Fatima, Francisco, and Sarita. The presenters are. ¿Quiénes son los presentadores ahí? Ok, sí. ¿Quiénes van a presentar? Fátima y el muchacho. El muchacho. Fátima. Y el único joven que hay ahí, porque las otras son jovencitas. Ok, Francisco, okay. Y media Fátima. Ready, Fátima. Please call me. Hello, Fátima. Yes, teacher, I'm ready. Ok, Fátima, begin. Please call me. Fátima. Permitime, te voy a compartir la información porque no la copiaste. Ok. Está okay. Compartiendo pantalla. Ok. Sí. Ok, I'm please in 2 seconds, ok. Ok. Please yes. Send this email. Yes, mom. Do you need anything else? Yes, mom. Please write a memo about the new call time rules. Right away. Away. You need to send it to the work time? Team. Sure, team. To the work team, please. Okay, I need you call off the right the email, please. Absolutely. And that's all. Very well, congrats. Excellent. Excellent. And now the next team. In the next team, we have the following participants: Alexis, Cecilia, Pablo, and Xochitl. The presenters are Cecilia y Alex. Yes, yes. Okay, begin, people.
Okay. Please send this report. Yes, sir. Do you need anything else? Actually, yes. Please write an email about the new style for the general meeting. Yes, away. Give me one of two's brochure. Sure. Here you go. Oh, and Cecilia, please supervise the new interns. Absolutely. Thanks. Okay, excellent. Now, in the next team, we have, let's see, Eliel, Jonathan, Jocelyn, and Teresa and Tulio. The presenters are Eliel and Teresa. No. Begin. Teresa, yeah. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, please, can you move that board for me to enter the office? Yes, right now I moved that box for warehouse. Jonathan, please supervise the new interns. Okay, I try to do it. Only that, teacher. Okay, thank you. Congratulations for all the teams, okay? You did a great job. Very well done. Okay, excellent. And now let's continue. And here we go. I'm going to continue sharing my screen. And let's be patient with this today, okay? It is a little bit faster right now, but you cannot see my screen until a couple of seconds. It is loading. Mm-hmm. Very slowly, but it is loading. It's been a disaster today. In a couple of seconds, you're going to be able to see my screen actually right now. So here, how to use commands to order or tell someone to do something. ¿Cómo usar las órdenes, instrucciones o comandos para decirle a alguien que haga algo? Commands. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Yeah, these are some examples. Y ya explicamos anteriormente que cuando la palabra please va al inicio, no lleva coma. Pero si decimos write a check, coma, please. Si utilizamos la palabra please al final, antes de esa palabrita debemos escribir una coma, ¿de acuerdo? Entonces, acá. Brainstorm 6 things your classmate's boss needs him or her to do tomorrow. ¿Qué van a hacer ahora? En este momento, ¿qué piensan ustedes que el jefe de uno de sus compañeros le va a pedir que haga a él o a ella mañana? Por ejemplo, veamos acá. My victim is going to be Cecilia. Y yo escribo que me imagino que a Cecilia le van a pedir que haga lo siguiente. Please print the reports. Please print the reports. Yo me imagino que eso le pueden pedir. O probablemente le van a pedir a Alexis. Organize the documents for the orders, comma, please. Yes, yo me imagino que eso le pueden pedir a él. Después le voy a preguntar si es cierto o no.
Ustedes van, you use your imagination, you figure it out. Se imaginan lo que le van a pedir a sus compañeros que hagan y compañeras de todos los que están acá o algún compañero en su trabajo. Me imagino que a Sarita probablemente le digan, please take care of the children when they leave the school. Por favor, cuide a los niños cuando se vayan del colegio, porque como son niños chiquitos con los que ella trabaja, tiene que cuidarlos mucho, ¿sí o no, Sarita? Entonces yo me imagino que probablemente sí, eso le van a pedir, ¿sí? Entonces ustedes usan su imaginación y de acuerdo a los puestos de trabajo que saben que tienen sus compañeros, escriben 6 commands que creen que su jefe les podría pedir a los compañeros y compañeras que hagan, ¿de acuerdo? Bien, lo hacemos individual y luego lo vamos a compartir acá. When you are done, you tell me, teacher, I'm done, ¿ok? Great, let's begin. Comenzamos a escribir lo que nos imaginamos que el jefe o la jefa le va a pedir a nuestros compañeros o compañeras que hagan mañana. Almost finished. ¿Casi terminan? Ok, not yet. Ok, todavía no. 2 more minutes.
¿Terminaron? ¿Finished? Yes, miss. Ok, vamos a comenzar a compartir, ¿verdad? Ok, Alexis, would you start sharing yours? Ok, serían, please organize Bobby, the Bobby, warehouse. Bobby, wash Bobby. The truck, please. Clean the tool, please. And please arrange the orders and tie the people, please. Okay, very well. Congratulations. Another participant? Only one. And the others? Miss Fatima? Fatima. Teresa de Jesús. Ah, Sarita, do you have your commands? Yo solo tengo cuatro. Ok, read them. Lea las que tenga. Ok. Please send email, perdón. Please write a message and send a supervisor. Ok. Please check the report. Ok. Please check that everything is okay. Excellent. Very well. Someone else? Thank you. Well done. Me, teacher. Okay, Fatima. Hello, Fatima. Fatima, your sentences. Ok, parece que Fátima está teniendo problemitas. ¿Quién más? Ok, Eliel. Can I read? Yes, please. Ok. Please write a memo. Please help me to organize my tenants, creo que se llama. Mantenimientos. Maintenance. Okay, please schedule a meeting with the AC installation representative. Okay. Can you work until 7 p.m.? Okay, excellent. Very well. Great. Fatima, are you ready with your sentences? Fatima, lista con la oración. Teacher, I have a problem with the internet. Yes, I know. Almost everybody today. Casi todo mundo esta noche. Pero si tiene las oraciones y las comparte. Ok, one more participant. Me, teacher. Ok, Mr. Portillo. Please verify that the order contains the correct data. Please check the customer credit. Ok. Please train your partner. Okay. And please gather the vendors. Excellent. Very well. Daniel Eduardo, do you listen to me, Daniel? Hello. Okay, Daniel, listen to the teacher. Okay? I need, listen, Daniel, listen, okay. Listen to the teacher. I need you to Hola. Stay with me. Necesito que se quede conmigo después de la clase. Okay? Daniel, ¿sí? ¿Sí? Okay. Ajá, sí, dígame Daniel, le escuchamos. No creo que podría, señorita, porque me he parado aquí. Ah, va en ruta, sí, porque lo que yo quería era ponerlo al tanto, porque como nos ha faltado varios días, ¿verdad? Para ponerlo al tanto con lo que hemos estado trabajando, pero entonces tal vez será mañana. Entonces yo voy a tener que pedirle a otro compañero que nos haga el favor de quedarse esta noche con la teacher. ¿Será posible, Mr. Portillo, que se quede conmigo, Oscar Portillo? Hola. Perfect, teacher. Okay, great. So class, for the rest of you, thank you so much. I hope to see you tomorrow. And remember, continue working on the platform. Continúen trabajando en la plataforma. No problem, Fatima. Okay, almost everybody has had problems with the connectivity today.
Sleep well. Bye bye. Have a good night. See you tomorrow. See you bye tomorrow. Bye. Only Oscar Portillo. Only Mr. Portillo. Solo Oscar. Bye bye. Only Oscar stays with the teacher. Bye bye. Take care. So long. Sleep like a baby. Duerman como bebés. Bye bye, Tulio. Okay, Mr. Portillo, here we go. We're going to practice. Veamos, le comparto mi pantalla. Vamos a practicar conversation. Because I think that with this, you didn't have any problem, correct? With the commands, no problem. No. Okay, entonces vamos a practicar reading and pronunciation. Okay, teacher. Vamos a ver que esto me permita compartirle. Now it is almost. Ya casi. Okay, now you can see my screen. Okay, this is the conversation that we practice today. Bye bye, Tulio. Remember, Oscar, that we use the word ma'am para una señora, pero sin usar el apellido de ella. Y para un caballero sería sir. ¿Verdad? Sir, y se escribe. Sir, señor. Ajá. Sears. Se escribe con I, pero se pronuncia como que si fuera una E. Sir. 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 Yes, sir. Okay. Y entonces okay. Tenemos la conversación sin apellido. Porque recuerde que cuando usamos Mr., lleva el apellido, ¿verdad? Pero en este caso no. Entonces, comenzamos. Yo teacher. Soy Marcia. And you read. Yes. Disculpe, teacher, una consulta. Tengo entendido que se utiliza Miss cuando es soltera o soy equivocado. Correcto, sí, pero usa Mrs. como en este, mire, cuando está casada con la S, Mrs., así. Por ejemplo, Mrs. Rodríguez, o ya, yeah, Mrs. Rodríguez. Tú te dio un ejemplo. Acá quiere decir que es la señora de Rodríguez. En nuestro idioma, porque lleva la MRS, sí. Quiere decir señora casada, ¿sí? Ahora lo que usted me dice, fíjese bien, si es Miss Rodríguez, is what you mean, es lo que usted me está diciendo, señorita Rodríguez, ¿se fija la diferencia? Miss, Mrs., sí. Y con ambos Mrs. se usa el apellido, sin embargo acá no, es simplemente señora, señor, yes ma'am, yes sir. Sí, señora, sí, señor. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Ok. So here we go. I am Marcia and you are Luke. Please send this package. Ok. Please send this package. ¿Cómo es? Package. ¿Sí? Package. Package. Package, ok. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Now you read alone. Ahora usted lee la conversación solito. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Ah, very well. Great. So, Mr., you work in a call center the same as your partners. Yes. Sí, trabaja en el call center junto con Fátima. Sí. Ah, yes, teacher. Fátima, Letania, and Erika. Excellent. Very well. Ah, Xochitl. In Xochitl. Very well. Okay, so here we have this conversation between John and Anne. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can.
And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. You begin, usted comienza, usted es John y yo voy a leer Anne. Okay, one, two, three. Okay, how often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. Now we switch. I read John and you read Anne. Okay. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, now you read the conversation alone. Okay, how often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call the first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Great. Very well done. Good practice. And now, this conversation between among, esperemos que nos la presente la plataforma. Okay, Ben, Jeff, and Mario. Jeff, how are you doing? How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Hey, well, Ben. Okay, sí. Yo soy Ben y usted es Jeff. Okay. Comencemos. Usted inicia porque... Ah, okay, Ben. Okay, Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometime on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, now you read all the conversation. Alone. Yes. Okay. Lonely, Jeff. Lonely the lonely, solitario. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week did you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometime on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10.
I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent. Absolutely. The stress goes at the beginning. La fuerza de voz va en la primera sílaba. Absolutely. Absolutely. Excellent. Very well. And now the last conversation we're going to be practicing with is this one. But wait until the platform shows it. Between Ruth and Josh. I am Ruth, you are Josh. Yo soy Ruth, you say Josh. Perfect. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? Ruth? Yes, I have 4 bonuses. What about you, and how much do you receive? I have just 2, but each bonus is 4 more than, ¿cómo se le diría eso? $600. $600. Excellent, very well. Now you read along the conversation. Hey, John, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses? ¿Cómo sería esa edición? Bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? How much do you receive? Receive. Yeah, en esa palabra. Receive. I have just 2, but each bonus is 4 more than $600. Excellent. Very well. Okay, repeat after me. Bonus. Bonus. Bonuses. 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 Receive. Receive. Job. Job. Do you have paid vacations at your job? Do you have paid vacation at your job? How much do they pay? How much do they pay? How much do they charge? How much do they charge? How much is it? How much is it? How much do you earn monthly? How much do you earn monthly? How much do you earn every month? How much do you earn every month? Okay. So I have to tell you, thank you so very much for giving me your time in order to practice today. And let's see in the platform. Are you okay? ¿Está bien en la plataforma? Yes. Okay, no problem. 100%. Okay, 100%. Okay, great. So have a good night and see you tomorrow, okay? Bye-bye. Good night. Good night, teacher. Sleep well. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye.